Señor, abre mis labios. Siempre por los siglos de los siglos.
Tú nos devuelves la vida. Amén.
Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos efectivamente dan ahora testimonio de él ante el pueblo. Y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Thank you.
Alabemos a Cristo, que con su poder reconstruyó el templo destruido de su cuerpo, y supliquémosle diciendo: concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Cristo Salvador, que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles, y salvaste al universo entero, conviértenos en testigos de tu resurrección. Tú que has prometido la resurrección universal y has anunciado una vida nueva, haz que nosotros, mensajeros del Evangelio de la vida, tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el Espíritu Santo, renuévanos por el Espíritu Consolador. Tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo, quédate hoy con nosotros y sé siempre nuestro compañero. Tú que resucitado acompañaste a los discípulos Emaús, acompaña a nuestros hermanos y hermanas, alumnos del Cefalá y Guadalupe, para ser verdaderos misioneros. Oremos. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Señor, tú que abres las puertas del reino celestial a los que han renacido por el agua y el Espíritu Santo, acrecienta en tus hijos la gracia que les has dado, para que no se vean privados de tus promesas los que han sido ya purificados de sus culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanas, hermanos, sean bienvenidos a este lugar santo, donde María Santísima de Guadalupe, enviada por Dios nuestro Padre, trayéndonos a Cristo el Salvador, derrama siempre su misericordia, escuchando, consolando, intercediendo, pero ante todo enseñando a creer y seguir a Jesucristo. Entre todo lo que le podemos decir y esperar de ella, abrámonos a recibir a Jesucristo, que es el sentido de nuestro ser cristiano y de nuestra vida eterna. Sean todos, pues, bienvenidos. Hoy vamos a tener presente a Ramiro Garza Treviño y su familia, por sus necesidades y por todas las necesidades de los aquí presentes. Los invito a pedir perdón de nuestros pecados. Humildemente, asumamos la responsabilidad y arrepintámonos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Oremos. Dios nuestro, que abres la entrada del reino celestial a los que han renacido por el agua y el Espíritu Santo, aumenta sobre tus siervos la gracia que les diste, para que purificados de todo pecado, no les falte ningún bien de los que en tu bondad les tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oído, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son igual a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, los miembros del Sanedrín gritaron con fuerzas, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor, y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame, por tu
esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés el que les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Comprender el testimonio hasta la muerte del primer mártir, San Esteban, hay que ir a esta parte del Evangelio que acabamos de escuchar. No es un loco buscando la muerte, un protagonismo enfermizo, de ninguna manera, sino a causa de dar la buena noticia llamada Jesús, que el Padre envía para salvación de todos. Y es el Espíritu Santo el que lo mueve a hablar de esa manera, aún con riesgos de perder la vida. Y así sucede, y es el primer mártir de nuestra Iglesia. Y Saulo, pues ya estaba presente en ese entonces y con el tiempo será uno de los grandes perseguidores de los primeros cristianos y también a su tiempo será uno de los grandes apóstoles que difundieron la buena noticia de Cristo Jesús el Salvador a lo largo del Mediterráneo y algunos países más adentro. ¿De qué está hablando pues Jesús? Es el sexto capítulo según San Juan. Recordemos que San Juan no relata la última cena, sino que en su lugar relata un servicio humilde de Jesús lavando los pies a sus apóstoles, para significar con ello el servicio que implica ser servidor de Dios, discípulo de Cristo, poner en práctica la Eucaristía. Y aquí es donde yo quisiera llamar la atención. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia y se dice muy bien en la liturgia, culmen y fuente de la vida cristiana. Pero los siglos hacen que con buena intención, no cabe duda, a veces se opaque el misterio y el significado y la proyección de la Eucaristía en nuestras vidas. Al principio era simple y llanamente más sencillo que lo que ven ustedes todavía.
la celebración de la fracción del pan, que es realizar ese gesto de Jesús: coman, beban, esta es mi carne, esta es mi sangre. El deseo permanente de Jesús, querer estar con sus discípulos en comunión, alimentándolos, alentándolos a la misión que ya les ha concedido y que más después, ya resucitado, lo confirmará con el don del Espíritu Santo, enviándolos a todas partes, a donde sea necesario y posible. Entonces, en este capítulo sexto, largo, profundo, porque para entonces ya la Iglesia ha caminado algunas décadas, ha profundizado las palabras y los signos de Jesús, ha comprendido mayormente el significado de la Pascua y la profundidad insustituible de la Eucaristía. Pero también en este largo discurso no deja de haber polémica y abandonos y enojos de personas. Porque no podemos ser tan ingenuos, ni aquellos eran tan ingenuos, de que Jesús estuviera ofreciendo a un acto de canibalismo, de sacrificio humano, y luego compartir los restos de la víctima, ni cosa por el estilo. Que todas las religiones han pasado por ahí, y muy al principio Israel también tenía cosas de estas. Israel se fue purificando a lo largo de los siglos, creyendo y siguiendo con altas y bajas al único Dios verdadero. Comulgar no es simplemente una devoción eucarística. Las devociones eucarísticas nacieron mucho después y en circunstancias conflictivas, para que los que componíamos la Iglesia conociéramos más el sentido de la Eucaristía, y así es como nacen los congresos. Y las devociones también nacieron para enfervorizar y acercar a la gente a esta comunión necesaria. Incluso la recomendación devocional de los famosos viernes de primero de cada mes. Pero no es simplemente para satisfacer devoción, anhelo personal, individualista. Claro que tiene repercusión personal, claro que tiene una motivación personal, pero ante todo es la celebración de la Eucaristía en comunidad, para permanecer siempre y a fondo en comunión con Jesucristo. Identificación con el Maestro, porque solamente de este alimento, en eso nos convertimos. Otros alimentos se convierten en nosotros. Según la alimentación que tengamos, así nos vamos poniendo. Si no, mírenme a mí. Pero el que come de Cristo se espera que en Cristo se convierta. O sea, que asuma las enseñanzas de Jesús. Se esfuerce. No el intento, voy a intentar. Se esfuerce hasta donde den sus fuerzas por vivir como Cristo enseñó. Y tal vínculo nos lleva a comulgar entre nosotros, siendo tan diferentes en muchos aspectos que son accidentales, porque lo esencial somos humanos, en lo esencial somos cristianos, en lo esencial somos hermanos de una misma familia, con un mismo alimento, Cristo Jesús. Y esto que es alimento es también educación para la caridad. Caridad, testimonio personal y organizada de cada comunidad cristiana católica. Así que ninguna devoción, por muy hermosa y antigua que sea, puede sustituir el comulgar a Cristo, con Cristo, para ser como Cristo. Por eso los sacramentos, el sacramento del perdón en sus propias parroquias, donde es más, relativamente más fácil, aunque aquí, bienvenidos y hacemos lo que podemos,
pero son cientos y miles ustedes, y en sus parroquias son cientos o decenas cuando mucho. Úrjanle al sacerdote que se siente a confesar. Confiésense bien para experimentar y saborear el perdón de Dios. Y comulguemos. Mientras más cerca estamos de la comunión, sacerdotes y devotos, más conscientes debemos estar de lo que esto implica. Por eso la gente se espanta. No son tontos los de ayer. No somos tontos nosotros. No es un rito nada más devocional. Es un compromiso profundo con Jesús que nos lleva a hacer el mayor esfuerzo posible con la ayuda de Dios a ser semejantes a Cristo. Y esto es lo que les molestó. Esto es lo que les molestó en el fondo. Y es lo que nos inquieta en el fondo a nosotros. No somos tontos, insisto. Sabemos bien que esta comunión no es una comunión más como en los prehispánicos o en cualquier otra religión, que siempre tuvieron signos de comunión en su religión y con sus dioses. Pero la Eucaristía es única y irrepetible, la que Cristo se hizo a sí mismo para nosotros. Este es el pan bajado del cielo. Este es el pan que nos alimenta y nos hace entrar en comunión. Este es el pan que nos educa. Este es el sacramento básico para poder vivir y caminar, a pesar de nuestras fragilidades y pecados, en el camino que Dios nos ha dado para evangelizarnos unos a otros y todos al mundo. Ojalá, mis hermanos y hermanas, sacerdotes y laicos, sin quitar las devociones eucarísticas y los grandes congresos y paseos y fiestas eucarísticas, no sustituyamos el prepararnos bien y comulgar bien, testimoniando bien según lo que comimos. No voy a decir más porque es muy largo el sermón sexto del capítulo sexto de San Juan. Cuando se lea todo y tengamos una idea de conjunto, sabremos la profundidad, la vastedad de este discurso del pan de la vida. Por lo pronto, Él es el pan de la vida. Y no solamente un acto previo a su crucifixión. Toda su vida fue alimentarnos de palabra y obra. La Pascua es una Eucaristía. Nuestras vidas de comunidad es una Eucaristía. La solidaridad con los hermanos es Eucaristía. Que el Señor, con la ayuda a través de María Santísima, nos ayude a entender esto que es fundamental en la vida de toda la Iglesia. María, que trae la Eucaristía en su santo seno, la comunión con Dios y con los hermanos, que nos alimenta y salva, nos enseña entonces. Pero démosle tiempo a María que hable al corazón. No solamente pidamos cosas. Señora, ¿qué significa venirte a ver a ti? Participar de la Eucaristía. ¿A dónde nos lleva esto en la vida práctica? Amén. De pie, por favor. Señor, te rogamos que toda tu Iglesia, comiendo y educándose en la Santa Eucaristía, seamos como Cristo, pan de vida para otros hermanos, según Él mismo nos enseñó. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión. Oremos. Te rogamos, Señor. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino. Oremos. Te rogamos, Señor.
por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por las necesidades de Ramiro Garza Treviño y familia y por todas sus intenciones. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas pascuales, haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado con la consecución de los bienes que te hemos pedido, especialmente saber, comer y comulgar con todos y contigo desde la Eucaristía. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría,
concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por esto, con esta efusión del gozo pascual, todos, con tus ángeles y santos, a ti te alabamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego,
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a pedirle a nuestro Padre Dios, venga su reino, significa colaborar con Él. El pan de cada día, fruto de un trabajo honrado, pero que solamente tiene su sentido desde la Eucaristía. Y saber perdonar, por eso andamos muy locochones, moral, psicológica y lo que quieran. El que no perdona anda demasiada enfermedad en su cabeza, tumor mental, emocional en su corazón. Si no sabemos perdonar, no solamente faltamos a la ley del amor, nos hacemos loquitos. Miren cuánto loquito hay en la calle. A ver si sanamos, pues, perdonando. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. En Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él se quiso hacer pan de camino y pan para la eternidad. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Thank you.
De pie, por favor, oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna. Y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y los acompañe siempre. Amén. De parte del Venerable Cabildo, como siempre, todos los días 12 de cada mes, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. En esta ocasión, 12 de mayo, cae este domingo y obviamente vamos a celebrar este rosario por todas las mamás. Los esperamos entonces próximo domingo 12 de mayo aquí en la explanada del Bautisterio, como siempre a las 7 de la noche. Los que no puedan venir personalmente, físicamente, hagan su rosario ahí donde estén y se unen con nosotros a esta intención y las intenciones del Santo Padre. Que Dios los bendiga mucho. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demoración.